Hola amigos de Remedios Caseros, ¿cómo están? Y hoy es Viernes de Nutrición. Y como todos los viernes, me acompaña la licenciada Nenetzi Manzano. Nenetzi, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Otra vez aquí con ustedes con un tema muy importante. Excelente. Y como les hemos comentado varias veces, sí leemos sus comentarios. Y en muchos comentarios nos han puesto que su problema es la piel, la flacidez, ¿verdad, Nene? Así es. Entonces, el programa de hoy es para explicar un poquito por qué la flacidez. Y también explicar que se puede combatir la flacidez, ¿no? Así es, tenemos muchos pacientes que han bajado mucho de peso, y en esos casos pues obviamente tienen problemas más de flacidez, celulitis o piel colgada. Sí puede existir una solución sin necesidad de ir al doctor, o sea, un quirófano para operarte. Habrá casos ya muy excepcionales que sí es un problema de piel muy severa y a lo mejor sí, pero la mayoría de los casos se puede quitar con una buena nutrición y con tratamientos, ¿verdad? Así es, se puede llegar a controlar. Entonces, lo primero de lo que vamos a hablar va a ser de las vitaminas o el aporte o la importancia, perdón, de todas lo que consumimos durante el día. Por ejemplo, la vitamina D3 es la vitamina más importante para el cuidado de la piel. Muchas veces pues como que no la conocemos muy bien o desconocemos un poquito el tema, pero la vitamina D3, además de ayudarme para eliminar celulitis, flacidez y piel colgada, me va a ayudar para el ánimo. Como en otros programas habíamos hablado del estrés, de por ahí la depresión, entonces la vitamina D3 es una vitamina muy enfocada también a ayudarnos a andar como un poquito más felices, más alegres, y además de que se nos va a notar en el tono de la piel y en el cuidado de esta misma. Y es correcto, aparte también llega un punto que con la edad la piel se va colgando y eso es algo natural, es la gravedad, ya la falta de nutrientes, la mala alimentación hace que la piel vaya cayendo cada vez más, pero se puede combatir. Tampoco es el punto que digas, sabes que ya tengo 40 años, ya ni modo, ya me tengo que aceptar que se me está colgando la piel. No, hay manera de estimular la piel porque la piel es un órgano, ¿no? Así es. Y como tal necesita vitaminas, minerales y nutrientes para estar bien tonificado y tengas una mejor calidad también. Entonces, vamos a hablar sobre qué es flacidez de piel y celulitis. La celulitis también, la piel naranja, es la pesadilla de casi todas las mujeres, ¿no, Nene? Eso también puede ser por el exceso de alimentos enlatados o industrializados. Hay que recordar que todos los alimentos que tengan aditivos, colorantes, saborizantes, se van directamente a las sales con problema y van a producirme un poquito más de celulitis. Entonces, por ahí, chicas, aunque sean productos light, recuerden que si tienen colorantes conservadores, ya se van a ir directamente para la piel. Entonces, por ahí, una recomendación es tomar muchísima agua. Yo sé que normalmente siempre lo decimos, pero el agua es el factor primordial para evitar la celulitis. Entonces, si yo estoy haciendo una dieta y yo estoy haciendo ejercicio y luego me pregunto, oye, ¿pero por qué no elimino la celulitis? Pues a lo mejor hay que ver por ahí la ingesta de agua, porque esta es la más importante para el cuidado de la piel. Ahora, la verdad, otro problema muy común, porque hay muchas personas que llegan y dicen, yo hago ejercicio, yo como muchas verduras y me alimento muy bien y yo tengo mucha celulitis. ¿Por qué? Pues cuando le rascas tantito los planes de alimentación, me ha platicado muchas veces en Nenetzi que el consumo de lácteos y derivados, y estamos hablando de un yogur griego, un queso panela, que los catalogan como productos muy saludables, es un alimento muy alto en estrógenos y eso obviamente a las mujeres les causa un desorden hormonal terrible, lo cual hace que retengas líquidos, almacenas grasa y ahí viene la celulitis también. Entonces, vamos a tratar de eliminar lo que son los lácteos o derivados lo más que se pueda. ¿Por qué lo podemos cambiar? ¿Por leche de almendra? Por leche de almendra, leche de coco, leche de arroz también, pero esa hay que tener cuidado porque puede llegar a producir un poquito de estreñimiento. Okay. Más en mujeres porque nosotros tendemos un poquito más a tener esta clase de problemas gastrointestinales. Entonces, por ahí, sí, aunque sea, yo sé que ahorita normalmente está mucho de moda el yogur griego, porque es muy alto en proteína y muchas veces pues lo queremos incluir a la dieta, pero si sigue siendo lácteo, sigue siendo estrógeno y se me va directo para las áreas con problema de celulitis o flacidez. Y estamos hablando ahí que tiene una causa de celulitis, pero no hablemos de causas hormonales. En los ciclos menstruales hemos visto que el 90% de los pacientes que consumen esos lácteos tienen un desorden hormonal y obviamente en su ciclo menstrual no son regulares. Así ¿verdad? Es, o tienen más síndrome premenstrual. Exacto. Que, por ejemplo, que me dieron más cólicos, que yo tengo por ahí más cambios de humor, por ahí todo esto, ¿no? Muy bien, entonces, mira, ya nos están firmando muchas personas, dice Marina Lemus, hola, José Luis González Sandoval, saludos, Dora Alicia, hola, excelente tema, saludos, Ruth Esther Guerrero, buen tema, Maggie Noriega, hola, Nati Espinosa, gracias por este programa, y Marta Rodríguez, que si puede repetir, ¿qué vitamina ayuda para la piel? Sí, la principal es la vitamina D3, hay que recordar, la vitamina D3
Debe de ser bajo supervisión. Normalmente, bueno, al menos aquí en México, sí necesitan receta médica, a lo mejor, pues no sé, en otros países, pero pues lo ideal es estar consumiendo mínimo 2,000 unidades al día, como mínimo, pero ya necesitamos ir a que alguien nos guíe, ajá, y nos diga qué es lo mejor para mi cuerpo, pero la vitamina D3 es la mejor opción. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a enseñarte unas imágenes para que la licenciada Nancy, que son pacientes de Evolution Center en el Evolution Spa en Lázaro Cárdenas, aquí en Monterrey, te explique lo que hizo con cada paciente en los resultados que vieron. Son resultados que hicieron en corto plazo para que tú veas cómo puedes atacar el problema de la piel. ¿Y qué te parece si vamos a la primera imagen, Nene? Y ahí tú nos vas explicando qué hiciste con ese paciente. Claro que sí. Mira, por acá, recuerden que en Evolution Spa tenemos por ahí maquinaria, tenemos cavitación, tenemos radiofrecuencia, que estas son terapias alternativas para ayudar a mi cuerpo a acelerar un poquito, además del metabolismo, eliminar grasa y cuidar piel. Entonces, en este caso, por acá en esta paciente, vemos un cambio en dos sesiones son una a la semana, o sea, en una semana se vio este cambio tan radical. Tuvimos ahí una cavitación y una radiofrecuencia. La cavitación, por teoría, es pues una terapia que elimina grasa localizada. Esta ayuda, por ejemplo, a eliminar pues esa grasa que ya está un poquito más difícil, que yo digo, oye, ya estoy haciendo dieta, estoy haciendo ejercicio y nomás no se me va. Entonces, la cavitación es especial para grasa localizada. Es un ultrasonido. Este ultrasonido va produciendo burbujas que van eliminando la grasa. Nos podemos ver, por ejemplo, otra fotografía, por favor. Y eso es lo padre, que no es invasivo, ¿verdad, Nene? Así es. Mira, por ejemplo, esta está bien padre. Esta es un cambio de tres sesiones de pura cavitación. O sea, ahí no estamos hablando de radiofrecuencia. Excelente. Entonces, la cavitación, si se dan cuenta, miren cómo estaba por acá, o sea, en la primera foto del color rojo. Pues tenemos por ahí un poquito de más reservas en la parte de la espalda y en la parte baja. Y de este lado, en la foto de la blusa azul, pues ya después de tres cavitaciones, pues sí se ve mucho el cambio en cuanto a volumen. O sea, en este caso, esta es una paciente de volumen, o sea, estamos hablando de pura cavitación. La cavitación, como les recuerdo, es una terapia que elimina grasa localizada por medio de ultrasonido, y lo que hace es que ese sonidito va a ir rompiendo ese adipocito, sí, y okay, lo va haciendo líquido. Ahora, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado, porque ya salieron muchas máquinas de cavitación y radiofrecuencia que hasta te ofrecen la cavitación por $150, Nene. Sí. Y sí me gustaría que le dijéramos a las personas allá en casita que tenemos que tener cuidado cuando vayamos a hacer una cavitación y radiofrecuencia en ver la calidad de la máquina. Obviamente el paciente no lo sabe, ¿verdad? El paciente llega y nada más le pasan el maneral y ya sienten que le están haciendo algo. Así es. ¿Cómo podemos distinguir una máquina de calidad y una que no es de calidad? Se ve desde la primera sesión. O sea, nosotros tenemos foto, ahorita a lo mejor les pongo una foto de un antes y un después de una misma sesión. O sea, en una misma sesión se deben de tener entre 1 a 3 centímetros de diferencia. Okay. Si vemos que, oye, sabes que yo fui y nomás me lo hicieron y no sentí nada, esa es una señal de que obviamente es una máquina pues de mala calidad. Otra señal es que no hay un ultrasonido. O sea, si yo no escucho nada a la terapia, como es ultrasonido, pues obviamente al poner el maneral en alguna parte de mi cuerpo, se va a escuchar un sonidito a través de mis oídos. Entonces, si yo no escucho ni un sonido, quiere decir que no es una cavitación y que no es un ultrasonido. Entonces, es solamente una radiofrecuencia, pero de baja calidad. Hay que recordar que hay varios tipos de radiofrecuencia. Y obviamente no vas a ver el resultado que tú estás viendo, que estás intentando tener, y el dinero lo estás gastando de óptimo. Así es. Entonces, sí hemos tenido varias pacientes que dejan de creer un poquito en las terapias y dicen, no, pues es que yo me hice un paquete y la verdad no vi cambios, pero a lo mejor pues era una máquina de muy mala calidad. O sea, también hay que ver los precios, la verdad sí varía entre precios. Hay máquinas europeas que son las de primer pues, lugar, ¿no? Hay máquinas argentinas que también son de muy buena calidad, hay máquinas mexicanas, hay máquinas coreanas. Entonces hay que ver bien. Digo, yo sé que es muy difícil, a lo mejor si yo voy entrando a un lugar, pues conocer qué calidad es la máquina. Más el chiste es empezarme a informar, ver a lo mejor fotos del antes y después para ver más o menos pues qué calidad se están manejando o qué cambios son los que se pueden ver con la máquina con la que yo estoy por ahí. Ahora, la verdad, ustedes tienen que ver, cuando tú vas a una cavitación, se tienen que ver desde la manera en que te pasan a hacer una valoración. O sea, yo siempre he dicho, si tú vas a algún lado, no sé, de cavitación de frecuencia, ah, sí, pásale, vente. No te hacen una encuesta, no te checan, no te toman pliegues, no te toman medidas,
desde ahí se está viendo el profesionalismo, porque la idea de tomarte medida y pliegues es ir llevando un control, ¿verdad? Así es. Sobre el porcentaje de grasa que se va bajando. Ahora, otro detalle también es que obviamente tienes que alimentarte bien, pero muchos de los pacientes que no tienen tiempo de hacer tanto ejercicio o dieta, la cavitación y radiofrecuencia, sin exagerar en la alimentación, dejándose caer mal, ¿verdad? Cuidándose un poco bien, puede haber excelentes cambios. Así es, y hay que recordar siempre, si yo voy a un lugar y no me hacen un diagnóstico para ver si yo soy candidato, no es una cavitación, o sea, es otro punto que tenemos que ver por ahí. ¿Por qué? Porque la cavitación, al ser un ultrasonido, si yo tengo alguna enfermedad, pues obviamente me va a producir un mayor daño, ¿no? Entonces, es por eso que por profesionalismo debemos de hacer ciertas encuestas o ciertas preguntas para ver si el paciente es realmente candidato o no. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo se la puedo hacer, pero si él tiene un hígado graso, pues obviamente ya lo voy a dar como un dolor, le voy a dar como más problemas, ¿no? Si es un paciente con hipertensión, con diabetes, pues ahí le vas a dar más irregularidades a su problema, porque es una máquina potente. Cuando no es una máquina potente, todos pueden entrar. Entonces, también hay que checar bien qué diagnóstico me están haciendo, si voy a ser candidata o no voy a ser candidata, para ver pues qué resultados puedo tener, ¿no? Ahora, para las mujeres que acaban de salir de un embarazo, es una excelente opción. Me ha tocado ver fotografías de pacientes de Nechi que dieron a la luz y ya pasan un proceso de recuperación, su peso ideal, y cuando van con Nechi, la piel se estimula más fácil, ¿verdad? Así es. Normalmente la cavitación lo que hace es solamente reducir medidas, pero en este caso nosotros manejamos dos terapias. La radiofrecuencia es una terapia que utiliza calor, o sea, es por medio de calor. Este calor lo que hace es fomentar la secreción de colágeno en el cuerpo, en el área donde se vaya a trabajar, ¿no? Entonces, lo que hace este colágeno es que me va a ir ayudando a pegar piel, a eliminar celulitis, flacidez, piel colgada, ¿no? En el caso de las mamás, pues obviamente hay un restiramiento de la piel, en donde pues es un poquito más difícil llegar a nuestra meta, o sea, ya cuando estamos, por ejemplo, haciendo ejercicio, haciendo dieta, y yo digo, oye, pues es que nada más, esta pancita del embarazo no se me bajó, entonces es como una ayuda extra para poder ver resultados muy rápidos. Entonces, y como ellos son especialistas en nutrición, recuerden y pongan bien atención allá en casita. El cuerpo tiene depósitos de grasa. No almacenamos todas las personas igual. Hay personas que almacenan más en el abdomen, más en las caderas, más en la nuquita, más en los tríceps, porque como son bodegas, a lo mejor alguna persona tiene problemas de estrógenos, otra persona tiene problemas de metales pesados, entonces todos somos diferentes. Es por eso que tú tienes que llevar una valoración completa para ver qué área tienes que atacar. Obviamente, si te quieren hacer una cavitación en todo el cuerpo, te va a salir más caro, ¿no? Así es. Entonces, aquí, obviamente, un especialista te va a orientar. Ya nos están firmando, de hecho, me dice Ángeles Huerta, ¿dónde estás ubicada? Tú te encuentras aquí en Monterrey, Nuevo León. Estamos en Monterrey, Nuevo León. Estamos en Avenida Lázaro Cárdenas, esquina con Río Nazas, casi enfrente de Valle Oriente. Estamos en un segundo piso, en una placita comercial llamada Plaza Nazas. Excelente. Estrellita Hernández dice, interesante. Villegas Lucy, ¿algún jugo que nos puedan recomendar? Claro que sí, luego lo podemos hacer. Oscar Fabián, necesito bajar unos kilos, algún batido. Mira, puedes tomar jugos, pero también esta opción es excelente para que la cavitación radiofrecuencia, para hombres también. O sea, no nada más es para mujeres. Personas que somos deportistas, que tenemos esa área que no se quiere ir, te puedes apoyar con la cavitación radiofrecuencia, es válido, no va en contra de la salud, no va en contra de la disciplina, es una ayuda más también, ¿verdad? Así es, y aparte como es muy noble, no es algo que me vaya a afectar. O sea, lo que dice Charlie, no es algo invasivo. No es hormona, o sea, no es algo que vaya a tener consecuencias. De hecho, hay muchos estudios que ya demuestran que no, la cavitación o el estarme haciendo cavitaciones o radiofrecuencias no presenta ningún problema a la larga o no presenta pues ninguna patología. Al contrario, o sea, empezamos a acelerar el metabolismo, empezamos a tener mejores cambios en todo mi cuerpo. Es correcto. Fíjate, Alicia Martínez pregunta, me parece perfecto, una pregunta para lo flácido del vientre, ¿con qué se puede quitar? Aquí podemos atacar directamente los problemas con la cavitación y radiofrecuencia. Cavitación es cuando ya tienes un poquito más de grasa almacenada, radiofrecuencia es para pegar más la piel, así, ¿verdad? Es. Ajá, por ahí traemos también una foto de una chica que es un poquito más físico-culturista. En este caso, por aquí sí fue un poquito de la combinación de ambas. Si se dan cuenta, la primera foto es de la blusa azul. Sí tenemos un poquito de reserva, o sea, a lo largo del abdomen. Y ya en la segunda foto, pues ya se ve el abdomen pues muchísimo más planito, hasta el ombligo por ahí se ve también más alargado y todo, ¿no? Entonces, al momento de trabajar una radiofrecuencia, cavitación en radiofrecuencia, en un área en específico, se van trabajando, por ser un ultrasonido, se trabaja, haz de cuenta que todo el cuerpo, entonces también yo puedo ver cambios. Si yo me lo hice en abdomen,
yo puedo ir viendo cambios también en brazos, yo puedo ver cambios en caderas, en chaparreras, en todo eso, ¿no? Esa es la ventaja de la cavitación y radiofrecuencia, porque mucha gente, incluso hay personas en su ignorancia, que dicen que la radiofrecuencia y la cavitación es para gente floja. Es una tontería, la verdad. La cavitación y la radiofrecuencia ayuda a la estimulación del colágeno, ¿ok? Recuerden que el cuerpo necesita el colágeno. Cualquier persona que te diga, ah, va a ser la cavitación, qué flojo, hágalo con ejercicio. No es cierto. Yo soy una persona que me dedico a ser instructor desde hace 10 años y yo siempre le digo al cliente, cualquier cosa que te ayude y no afecte tu salud es válido. Es como decir que tomar suplementos es trampa. Es una mentira. Entonces no te dejes llevar por gente ignorante que a lo mejor piensa que usar una máquina te va a hacer tramposo, estás acortando atajos. Para nada. La piel a veces necesita una estimulación y la única manera de hacer una estimulación es con la radiofrecuencia también, ¿verdad? Así es. Podemos estar tomando también colágeno, pero a lo mejor no me va a atacar el área localizada, o sea, me va a atacar todo mi cuerpo, pero ya con las máquinas pues ya nos podemos seguir de que, oye, no, pues sabes qué, a mí siempre me molestó la pancita, a mí siempre me molestó que las chaparreras, o sea, ya es una cosa específica, o sea, ya te puedo decir por áreas en específico. Entonces es una muy buena opción para las personas que pues quieren bajar un poquito más rápido. De hecho tenemos cambios muy buenos desde las 2-3 semanas, o sea, obviamente ya si se van con un paquete de 10, pues obviamente hay muchísimos mejores resultados por ahí. No, si lo haces con una nutrición y si lo haces con ejercicio, vas a ver cambios fantásticos. O sea, sí, yo he visto unos cambios ahí con la licenciada Nancy Manzano que dices, increíble. Y el paciente agarra más vuelo, obviamente, entre más rápido ves un cambio, mejor, ¿verdad? Así es, mira, por acá la foto que tenemos, esta es una chica fisicoculturista. Ella no utilizó nada de cavitación, ¿por qué? Porque obviamente pues, su volumen no nos lo permitía, o sea, ella ya no tenía tanta grasa. Si se dan cuenta por aquí, pues obviamente ya en la parte abdominal ya traía ella los cuadritos, o sea, ella pues ya muy deportiva. Lo único que ella me decía, oye, ¿sabes qué? Pues yo ya estoy en el porcentaje de grasa que yo quiero, yo pues ya tengo mis cuadritos, pero oye, algo me falta, o sea, yo quiero marcar, o sea, yo quiero moldear. Entonces por aquí si vemos la foto de la primera vez, la del color morado, si vemos la parte del abdomen está marcada, pero si se dan cuenta está un poco más ancha, y para ir al glúteo no está tan marcada la cintura. Entonces del lado, del otro lado, del lado de la blusa, el top negro, esa ya es una con una sola cavidad, una sola radiofrecuencia de una sola otra sesión. Ajá. Eso es en una sola sesión, imagínense en 10 sesiones, ¿verdad? Así es, entonces por ahí se ve muy muy bien el cambio en cuanto a cintura. Les digo, es una sesión solamente que de una semana a otra. Hay que recordar que, por ejemplo, yo al momento de hacerme un tratamiento, ¿voy a tener cambios instantáneos? Sí, o sea, yo voy a tener cambios del antes y después. Pero hay que recordar que si yo veo una cavitación o radiofrecuencia, yo tengo 3 a 4 días para seguir eliminando grasa o seguir pegando piel. ¿Por qué? Porque ese pico de colágeno pues se me va a estar secretando durante la semana. Entonces, si yo me sigo cuidando 3, 4 días posteriores a la terapia, pues voy a tener mejores resultados y son como los de esta foto que vemos. Ahora, están como excluidos. Los hombres también tienen muy buenos resultados, también hacen estas pues terapias de cavitación y radiofrecuencia, y pues obviamente tienen muy, muy buenos cambios. Fíjate, Ana Ceci Amaro dice que si en los brazos se puede hacer estos tratamientos. Sí. Se puede hacer en todas las áreas. La radiofrecuencia es la más noble, entonces la radiofrecuencia hasta podemos hacer lifting, entonces son como tipo, como ayuda para el colágeno, pues obviamente me va a ayudar a eliminar por ahí arrugas, flacidez, o sea, en la papada, por ahí pues ya muchas señoras vienen y nos buscan pues para la parte del cuello, la parte de los brazos, que es lo que pues más les importa un poquito antes de la parte abdominal. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor si tienen un evento, tienen una boda, tienen un 15 años, pues lo que se les va a ver primeramente pues van a ser los brazos, la cara y el cuello. Entonces todas estas áreas se pueden trabajar de manera muy buena y excelente con radiofrecuencia. La cavitación, al ser un ultrasonido, no puede abarcar estas áreas, porque luego sí hay muchos que me dicen de que ay, para los cachetes la cavitación, pero no, aquí sí no puede entrar. Por eso es bueno ir a un lugar profesional para que te digan, no, esto no se puede, esto sí se puede, según la valoración que te están haciendo, ¿verdad? Así es, ajá. Entonces hay que checar muy bien, recuerden, si yo voy a ser candidato. ¿Por qué? Porque obviamente, como les mencionaba, son unas terapias que no me dan repercusiones a largo plazo, pero si yo ya tengo una enfermedad, es donde ahí ya me puede dar problemitas. Por ejemplo, si yo soy una persona que tiene piedras en el riñón y yo te ataco con un ultrasonido, pues la piedra se va a mover, porque es un ultrasonido y va dando ondas. Entonces esas ondas
van a molestar la piedra y luego, me va a doler, me va a doler. Y vas a pensar que la cavitación es mala, y no es mala. Exacto. Simplemente tú tenías un problema que tenías que atacar primero que la piedra en el riñón, ¿verdad? Así es. Dora López dice, hola, saludos desde Denver, Colorado, muchas felicidades por su programa. Muchísimas gracias. Gracias. Y como les comentamos, ya en el siguiente programa, el siguiente viernes, vamos a ir hablando temas, ahora si quieres, para hombres también, y vamos a dar otros tips, incluso podemos dar qué alimentos hay que tratar de evitar que afectan a nuestra piel también. En el otro programa para prepararles bien el contenido. Ahora, otra cosa que yo les puedo recomendar, aparte de lo que es la cavitación, que es buenísima, la radiofrecuencia también, es ASEA. ASEA tiene partículas redox que nos ayuda a potencializar todas las vitaminas, minerales, como la vitamina D3, y obviamente vas a ver mejores cambios porque también tienen cremas para la piel. Aquí está abajo la liga donde puedes localizar este producto, que es buenísimo para ver estos resultados y potencializar todo lo que te tomes de nutrientes y vitaminas. Bueno, nene, se nos acabó el tiempo. Es que contigo huele el tiempo, nene. Hablamos mucho, pero esperemos que les haya gustado mucho este programa. Por favor, déjenos comentarios sobre qué les gustaría que la licenciada Nenexia hablara el siguiente viernes. Compartan el video porque queremos llegar a más personas, que hay personas que a lo mejor tienen esas dudas y esos tabús, y si compartes ese video a lo mejor tú les puedes ayudar a alguien, ¿no? Uh-huh. Denle like a la página de Remedios Caseros y denle like a la página de la licenciada Nenexia Manzano. Miren, aquí está. Nos pueden buscar acá, arroba Nenexia Manzano, o en la página que es Evolution Spa en Nutrition. Así la pueden buscar. Agréguenla en Facebook, mándenles inbox sobre qué tema les gustaría que hablara la licenciada Nenexia. Ella está muy atenta sobre su Facebook. Y pues la esperamos el siguiente viernes para que tenemos nuestra ahí sobre la piel ahora para los hombres, para que no digan que los dejamos en la nota también, para que no se preocupen. Y ahorita en un ratito más, Oscar Ramírez ya llegó al gimnasio, está calentando porque va a hacer una rutina de ejercicio para que estén preparadas para tonificar y quemar grasa. Y más, después vamos a hablar de zapatos, entonces, digo yo no, ¿verdad? para que estén bien al pendiente. Bueno, nene, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación y espero que les haya gustado el tema. Nos vemos el próximo viernes. Que tengan un excelente día. Hasta luego.